Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre nada más ni nada menos que de Robert Richardson, el famoso director de fotografía estadounidense, quien es un colaborador habitual de Quentin Tarantino, Oliver Stone y Martin Scorsese. Además de que obtuvo 3 premios Oscar por su trabajo en JFK en el año 1992 del director Stone, en El Aviador en 2004 de Scorsese y Hugo en 2011, también de Scorsese. Richardson nació en Hyannis, Massachusetts. Se graduó en la Escuela de Diseño de Rhode Island en cine, animación y video. En el año 1984 trabajó como operador de cámaras y segundo fotógrafo en películas como Repo Man, Make the Grey y Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. También se desempeñó como director de fotografía en documentales y docudramas de televisión tales como Disney Channel, BBC y PBS, donde realizó La Línea de Frente, El Salvador. Su trabajo en El Salvador despertó el interés de Oliver Stone, quien lo contrató para rodar esta película en el año 1986. El debut de Oliver Stone como director también fue el debut de Richardson como director de fotografía. El mismo año filmaron Platón, ganadora del Oscar a la mejor película y nominada al Oscar a la mejor fotografía. En el año 1987, Richardson volvió a reunirse con Stone en Wall Street. En el año 1989, obtuvo su segunda nominación al Oscar como mejor fotografía con Nacido el 4 de julio. En el año 1991 ganó el primero de sus premios de la Academia a la mejor fotografía por JFK de Stone. Al año siguiente trabajó como director de fotografía de Rob Reiner en A Few Good Men. En Casino, en el año 1995 comenzó su relación de trabajo con Martin Scorsese, con quien filmó El Aviador y Hugo, con las que obtuvo su segundo y tercer Oscar. Es muy reconocido su trabajo de Quentin Tarantino, con quien filmó Kill Bill y Inglourious Basterds. Fue nominado al Oscar a la mejor fotografía por su trabajo de The Django Unchained, también de Tarantino. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, amigos. Espero que les haya encantado estos datos sobre la carrera de Robert Richardson. Y aquí paso a mostrarles algunos de sus maravillosos trabajos. Nos vemos.